Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo, que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero, y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Escorchamos otra luna! No te dije, ahí está, la luna descorchada. Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol. Ay, sí, no me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. Prendí la radio. Ay, la radio. La radio, eso era. Momo Crónicas. El carnaval de la web. ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo. ¡Anda! Los colores de mi amor. Mi abuela tiene un bombón. Lo mejor es rir.
¿Ustedes saben cuál es la clave? ¿Para un buen chiste? ¿Matemático? Sí, ¿qué pintó? ¿Tabaré? Sí. ¿Hiciste el ICEF, Tabaré? Sí, hice el ICEF. ¿Qué? ¿Sos profesor de gimnasia? ¿Qué sabes vos de matemática? Sí. ¿Y ustedes? ¿Qué revolución se comieron? ¿Qué inventan? No entiendo qué están inventando acá. Pará un poquito. Nos estás cagando el espectáculo. ¿Qué haces? Sí. Además, escuchá una cosita. ¿Vos quién sos y por qué tenés una mano invisible? A Zuri no le gustan esos chistes, para un poco. Vane, hace dos minutos que la conocés, chiste. Pará, flaco. ¿Qué me corta? Pará, escuchá. No, pero cortate la otra mano. Escuchá, pará un poquito. Vení, dame. Flaco. A mí, ¿verdad? Sí, a vos. ¿A mí? Sí, a vos. ¿Vos no sabés quién soy yo? No, ¿a quién te comiste? No sé. Yo. Soy el mercado. Lo vengo escuchando, que bla, 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 que la FAP, que las muertes, que la jubilación, el jurado, todo eso lo manejo yo. ¿Tienen algo que decirme en la cara? Bueno, pará un poquito, que nada de lo que ha dicho la murga es mentira, ¿eh? Tampoco haces mucho para convencerme de lo que dice. Mucho bla, bla, bla. Todos seguros son toda una manga de comunistas, porque no te tiran una propuesta. A ver, quiero saber qué quieren. ¿Qué quieren? No, pará, que no venís a engatusar con tus cosas. Bueno, a ver, pará, en una de esas. A ver qué nos dice. Mercado, te estoy hablando. Quizás me puedas oír. Yo tengo algunas cositas que te quisiera pedir. Mira que yo soy humilde y no me voy a zarpar. No pido una gran herencia, aunque no vendría mal. ¿Vendría mal? ¿Cómo vendría mal, Leandro? Es una herencia, boludo. No, perdón, estaba poseído. Está malo, Lea. Le queríamos pedir, así tiene algo de tiempo para poderlo conseguir. Para América Latina, progreso y prosperidad. Y si no, que en Argentina el dólar siga, igual será posible. Y si se puede, quiero ingresos. Yeah.
millonario, anda pulsando. ¡Ey! Acá, yo, Nano, acá, Mariano, acá, yo. Ey, ¿qué le pasa a esta murga? ¿Eh? Parece la Catalina, manga de tibio. ¿Eh? Mucha izquierda, mucha cooperativa. Viene el mercado este, nos ofrece dos pavadas, tres. Y nos damos vuelta como una media. ¿Tabaré? Tabaré, vení, vení, vení. Estaba hablando con la batería. Vení, Tabaré, Tabaré. Sí. Tabaré, trabajás en un CAIF, Tabaré. Luz de Niño. Hiciste el ICEF. Sí, lo hablamos recién ahí. Te llamás Tabaré, Tabaré. Ah, pará, todo Tabaré, estás todo enero acampando, fumando porros, sin bañarte en Santa Teresa. Ah, no me ¿Para qué mierda querés vos una zona franca si no sabés ni lo que es, Tabaré? Por Dios, andamos trabajando para. Autín, 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 vení. Vení, mi amor, vení. Autín. Multimillonario, Autín. Sí, ¿cómo queda? Multimillonario. Autín, está bueno. Con todo respeto, Autín, yo nunca vi un multimillonario que viva en la curva de Maroña, Autín. Algún jugador de Danubio, capaz. ¿Otro Salayeta? Salayeta, por ejemplo, pero Autín, yo te dije al fútbol todito los ensayos el año pasado, Autín. Todo espantoso, Autín. Autín, no sé cómo no te diste cuenta si te arrancamos a pedir que hagas de árbitro porque nadie quiere jugar contigo porque sos horrible, Autín. Y al final de cuentas, ¿esto es una murga o qué? Sí. ¿Es una murga o qué? ¡Vamos a cantar! ¡Claro! ¡Vamos a cantar y que rueden las cabezas, carajo! ¡Sí! ¡Yo tengo una guillotina en casa, Ulises! ¿Una guillotina en tu casa, Ilem? De mano, Nano. ¿Qué te pensás? ¿Con qué me corto las uñas? ¿Qué soy ¿Cortaste animal, las uñas? ¿Y el pelo con qué te lo cortás? ¿Con una bordeadora, mija? No, pero yo decía algo más metafórico. Un salpicón, por ejemplo. ¡Claro! ¡Salpicón! ¡Que salpique la sangre! ¡No! ¡La sangre! Estoy buscando. ¿A quién está buscando? Estoy buscando el mercado. ¿El mercado eso que decís? ¿Está acá entre nosotros? Claro que está acá. Mirá. ¡Ahí! ¿Dónde? 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 ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo ven? No lo ven. ¡Ay! ¡Acá! ¡No! Sí, ¿cómo no? Pasa que tiene lente. ¡No! ¡No, no, no! Escuchá. Yo soy el supermercado.
No, no, ¿qué supermercado? Mirá. Dos brazos tiene Agustín. ¿Qué haces acá? ¿Sos tarado? ¿Querés morir? No, no, pará, escuchame. Escuchame una cosita. Yo estoy acostumbrado a lo que pasa, a estar en las manifestaciones, infiltrado en la iglesia, en las marchas, en el Palacio Legislativo. Nunca me... Pará. ¿Puedo hablar con el jurado para que pasen al teatro? No, sí, tenés razón, no pasa ni en pedo. Pará. ¿Les puedo ofrecer un frutillón y que salgan con traje que no sean de TNT, que están mal? Pero pará. Yo no negocio con terroristas. Una pregunta. ¿Ustedes tienen petróleo? Yo no negocio con terroristas. Ahora, capaz que tienen un tiempito, tengo un par de cositas para ofrecer. Y para todos los oligarcas este año, que siga la fiesta. ¡Así! Con el sabor de mi abuela tiene un bono para ti. ¡El mercado! Que tiene el mercado para ofertar. Esa expectativa no podemos soportar. Será un bien inmueble o no depositará. Fuente en los mercados como nos sorprenderá. Será que esa mano de verdad es milagrosa y materializa la propuesta más lujosa. Y tendrá la abuela una cadencia misteriosa. Por eso el mercado cuando baila sí que goza. Sorete, te queda poca murga joven a vos, Sorete. Pero Sorete que Nacho Álvaro y Petinari al lado de ti son... No, son dos Soretes, pero vos sos un Sorete. Sorete. No me mires así, que yo, yo soy re picante. No, igual... No importa esto, digo. El mundo está llegando al límite, se viene el colapso mental, no importa nada. O sea, el mundo... Pará, Sofi, ¿no será mucho? Para mí nos quedan unos años y la humanidad, por suerte, porque somos medio... Pero nos morimos todos, Sofía, se termina la especie, mis perros. Se termina la especie, ay, Lu. Pero, ¿no va a haber más supermercados? ¡No va a haber más supermercados! No. Sofía. Los años lo mismo, termino saliendo de la murga. No armas el supermercado, listo. Chao. Hace 3 semanas no duermo, Sofía. No puedo terminar la carrera, ¿me estás diciendo que es al pedo? No. No vas a tener que terminar la carrera, ay, Lu, por favor. Dale, Sofi, ¿tanto te pinta que se termine el mundo? ¿Qué estás haciendo, Sofía? Explícame con una canción de... Yo te voy a explicar. Disney. Este mágico mundo, las ventajas que va a traer el colapso ambiental. ¡Colapso ambiental! Un mundo en el que tú y yo podamos elegir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal, mejor de lo que imaginas. Carrera. Encima, me subo acá y me dicen que no puedo terminar la carrera y que no eres estudiante de medicina. Eli, mira para allá. ¿Te caen bien tus compañeros de medicina? Sí, no, sí, no, tenés razón. Que se venga el colapso. ¡Sí, que se venga el colapso! No, bájame 5 cambios. No, es
Me parece que es medio fuerte lo que estamos diciendo, lo del aerosol, me pareció... Tal vez se me fue, ¿no? Me pareció muchísimo, no sé. Yo diría que si se van a poner así, no se hace el asado. ¡No! Y no es culpa mía. ¿Cómo no se va a hacer el asado si acá hay gente que tiene asado y tiene 2x1 asado y gente colapsera, gente nuestra que va a entrar al asado y quiere entrar al asado? El compañero vino de México. Vine de México, son mis vacaciones. Vine a ver el colazo contra la OCE y me dijeron que fue a mitad de año. Encima ahora vengo el asado y me quedo afuera. Soy socio y me quedo afuera. Uy, aparte hay gente que tiene 2x1 y va a entrar al asado. Gente colapsera que va a entrar al asado. Y no hay entraña para el colapso, no hay entraña para el colapso. ¡Vamos, ¡oh, colapso! ¡Vamos, vamos! Así, chiquitito, me corrían los microplásticos por las venas ya y a mí me ilusionaba pila a pila ir para el asado y de camino carnear alguna vaquita, llevarnos un pollito. ¿Cómo me voy a olvidar cuando matamos a tres vaquitas? No, flaco, no. No, dijimos que canción de muerte no. Los flacos. Apurá la carne, mejor. ¿Qué carne, flaco? Somos vegetarianos acá. ¿Querés un marroncito? ¿Qué vegetariano? Dijimos asado. ¿Cómo vegetariano? No, ¿qué marroncito? Encima, morroncito de dulce y leche. Escuchen. ¿Qué es esto? Rápido. Es asado. ¿Y de quién es el asado? Del colapso. ¿Y de dónde viene el colapso? Del ambiente. No. Este es mi asado. Ah, bueno. Estamos campeón. ¿Y dónde vive el mercado? No, perdón, esa era para River. ¿Y cómo nos cae el mercado? Mal. Y bueno, entonces vamos a dejar de pelear entre nosotros y vamos a cantar al mercado, ¿no? Soy de la abuela feliz. Fue larga la espera. Para que juntos cantemos por el carnaval. Roberto. No, ¿cómo Roberto? No soy Roberto, no, soy el Mesa. ¿Viniste? No, vamos a cantar el medio, ahora está zarpado. No, ¿qué medio? ¿Lo cantamos hace un ratito el medio? No, no cantamos el medio, es más, yo, mira, me vine preparado por si llovía como ayer. Llovió ayer, Roberto. ¿Cómo llovió ayer? Moriste ahí en la vereda, creo. ¿Y yo no voy a cantar el medio? No, ya lo cantamos. ¿Y ahora qué van a cantar? ¿Y la retirada? Van a cantar la retirada, seguro que sí. Mesa, dale, dale. Pero vamos a hacer 4 segundos para la Reti, vos. Sí, a usted nos falta 56 para... segundos para la Reti, venite, dale. El timing. ¿Lo entendés por qué dice? La intro, viste, que era. Puede ser con dulce. Gracias, Haití. Qué cosa linda la retirada, ¿no? Una buena retirada es lo que uno recuerda de los espectáculos, ¿no? Ante la arena en el desierto. ¿Ustedes sabían que desde que la Catalina está en carnaval, dijo 42 veces la palabra oropel en sus retiradas? Nadie sabe lo que es un oropel, ¿no? Nosotros lo googleamos para explicárselos ahora. Google decía que era un invento de Yamandú, que le preguntáramos a él. ¿Cómo olvidar esos solos mágicos de la retirada, no? Que van desde los eternos solos del Chato,
largos solos del Chato, con una pausita para respirar en el medio. Hasta los solos del Zurdo, ¿no? Que el Zurdo viene de atrás con su bombo, pecha 3 sobre prima, molesta toda la murga, para tirar un potente. ¡Cuándo! La retirada es el cierre de los espectáculos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela tiene un bombo 2023, habla sobre los límites, sobre cómo este sistema nos está llevando directo al colapso, pero solo nos ofrece salvaciones individuales. En un arreglo que bien podría valer la mención a mejores arreglos del encuentro, vienen los segundos y dicen algo sobre separar los aviones del papel. Y no se les entiende mucho por el tema de que los segundos no modulan, pero algo de eso dice. Después vienen los primes y critican el cuento de la meritocracia, mientras las obres le pegan al autocuidado. Ah, claro, no están escuchando a la murga, ¿no? Perdón, perdón, le subo el volumen un poco. En un estudio de la Universidad de Massachusetts, salud, de las 21 murgas que participaron en este último carnaval, 18 cerraron su espectáculo con la palabra carnaval. Una cerró su espectáculo con la palabra adiós. Otra murga, amante de los yogures, cerró su espectáculo con la palabra ser. Y una murga que no podemos mencionar por un temita legal que tuvimos con ellos, cerró su espectáculo con la palabra diablos. Cabe destacar que de las 18 murgas que cerraron su espectáculo diciendo carnaval, una cerró su espectáculo diciendo murga y carnaval, como para reafirmar un poquito más la idea, mientras que otra, para dejarla bien en claro, cerró diciendo murga, murga y carnaval. Estos investigadores quisieron hacer lo mismo con murga joven. El problemita fue que los investigadores se durmieron al tercer. Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo. Que la serpentina, que la marcha camión. Lindo lugar para homenajear la retirada, ¿no? Al loco Abreu, al maestro Tavares, a la mano de Suárez, al gol de Yabalala, a la canción de David Bisbal y a otras cosas del Mundial 2010. En fin, viaje que comienza, viaje que termina en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la abuelita y pensando bien, ¿qué es lo mejor que tienen las retiradas? La bajada, muy bien, gracias Amalia. La bajada, entonces vamos a escuchar la bajada. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó la bajada? Espere, tiene para rebobinar. Vamos a escuchar la bajada de la abuela, ¿le parece? Ya se va el camión, mi abuela. Emocionada,
Regalos y Más. Productos personalizables. Tazas, termos, remeras, pins, llaveros y más. Si querés regalar algo especial, tu opción es Regalos y Más. También contamos con insumos para artistas y artesanos. Regalos y Más. Nos podés encontrar por WhatsApp al 099-008-606, en Facebook como Regalos y Más o en Gobernador del Pino 4451. Abierto de lunes a viernes de 10 a 18.30 y los sábados de 10 a 13 horas. Regalos y Más. No hay prejuicios aquí, no. Bueno, gente de ahora tiene un bombo. Estamos muy contentos. El nombre de tu compañero, por favor. Leandro. Bueno, tan contentos, ¿cómo pasaron? ¿Cómo se sintió? Vos dando vueltas por todos lados. Pasamos muy lindo, estamos muy contentos, estamos muy alegres. Vos veníamos ayer, estábamos felices, vinimos hoy y estamos mucho más felices de haber hecho esto. Sí, vi que te tiraste en el medio de él. Dos ensayos tuve, me parece que el micrófono lo merece Aldea, que es uno de los grandes artífices de este espectáculo. No, bueno, es humilde, digo lo que pasa. Pero sí, la idea era disfrutar hoy. Es un grupo precioso, la verdad. No queremos que nadie quede afuera, digo, no puede ensayar, pero subí igual a animar al resto de la gente. Así que bueno, una alegría tremenda poder subir y bueno, estar acá ahora. Los trajes que los hiciste vos, Diego, están espectaculares. No. Yo lo diseñé, Lea me ayudó mucho y hicimos un taller entre todos. Tuvimos grandes tareas de el diseño de tuyo. Obviamente que lo lideró él, además del taller, ¿no? Por supuesto, del taller. Pero bueno, que tiene este hombre para hacer traje. Fue un gran taller, la pasamos muy bien en los talleres. Vos, está zarpado este grupo. Hay grupos que están de más, pero este grupo está zarpado, en serio. Nos hicieron reír al público. Y bueno, felicitaciones sobre todo. Y bueno, ahora vayan a disfrutar y disfruten muchísimas con la gente, gracias. Con sus amigos, sus familiares. Muchísimas vamos arriba. Gracias. Esperá, y el fantasma ideólogo de toda esta cosa, de Momo Crónica, sí. No sé, ¿dónde está? En el Teatro de Verano. Así son. Seguro, porque era necesario, porque yo ese día no lo veía. Vine varias veces y no estaba acá. Mirá, está ahí. Matías, escuchame una cosa. Traes a los dos gurises a hacer estas cosas que nos llaman a nosotros, que conocen. Y vos te vas a la permisión. ¡Qué bonito! Ya vas a ver vos, ya te vas a ver, te vamos a ir a buscar. Bueno, muchas gracias, gurises. Mañana le pateo la cámara. Muchas gracias, gurises. Disfruten con la gente. Gracias por todo, Dieguito. Te queremos, Dieguito. Vamos arriba.